galletas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien al día de hoy. Pues el día de hoy continuamos con One Up en esta grandiosa aventura, chicos. Y en el episodio pasado pues llegamos a una aldea bastante interesante, que la tenemos de este lado, pero me estoy poniendo por aquí porque ando cortando árboles para llevarnos las manzanitas de oro, que la verdad no sé dónde ponerlas. Uy, no sé qué podría tirar, aquí tal vez esto, tal vez sí lo vamos a tirar para ir recogiendo las manzanitas. Estoy talando pues todos estos arbolitos para ver cuántas manzanitas nos podrían dar. Esperemos que nos den bastantes. Y también cuando estaba haciendo aquí más o menos la exploración, llegué a encontrar esta mina. No sé si esté tan grande, pero me gustaría bajarme para conseguir un poquito más de oro, ya que creo que con este oro no nos va a ser posible recuperarnos toda la vida que necesitamos. Y por allá, como están observando, tenemos otra villa de los malvados. La verdad que no sé si ir. Lo estaremos pensando en estos minutos. Y por allá atrás está la aldea. Entonces voy a quedar aquí rompiéndole árboles y a ver cuántas manzanitas de oro nos llegamos a llevar. Bueno, amigos, pues me he llevado unas cuantas manzanitas por acá, 5. Ah, mira, aquí tenemos otra, perfectísimo. Ahí estamos. Estoy dando vueltas por aquí a ver si logramos encontrar más manzanitas. Bueno, van cayendo más manzanitas. No me puedo acercar muchísimo a este lado porque aquí ya está una estructura de una aldea, un tejado. Entonces no me quiero acercar mucho porque si no vamos a llamar a los villanos, nos van a venir a atacar y no tengo ni con qué protegerme. Pero bueno, voy a hacer una pequeña base porque vamos a bajar a la mina. Sé que es un poquito riesgoso, pero bueno, creo que nos va a ayudar demasiado. Entonces vamos a soltar esto por aquí. Perfecto, vamos a hacer una mesa de crafteo. Ahí la tenemos. Y también me gustaría hacer, a ver, esto por aquí. Me gustaría hacer como una pequeña base. Entonces vamos a hacer por aquí un cofre, que lo vamos a necesitar. Ahí estamos, para guardar provisionalmente las cosas que tenemos aquí. Entonces esto por aquí, mis manzanitas, que de una vez yo creo que las voy a craftear por cualquier situación. Nos llevamos 4, ya tenemos 8. No está nada, pero que nada mal. Vamos a sacar nuestro diamante. Vamos a dejar esto también, que no lo vamos a ocupar. Los hornos yo creo que sí me los voy a bajar. Esto también lo vamos a dejar por ahí, perfecto. El yunque, pues no creo que lo necesitemos, la verdad. Entonces lo vamos a subir. Esto también, las esmeraldas, también esto por aquí. Vamos a dejar los huesos, el lapislázuli, el hilo, la enderpearl también. TNT yo creo que también no la vamos a ocupar. Perfecto, ¿qué más nos bajamos? Yo creo que sería todo, ¿verdad? Creo que con eso ya vamos a ir un poquito más mejor. Entonces vamos a bajar a ver qué es lo que encontramos aquí abajito. Esperemos que encontremos algo bastante bien para nuestro survival. Entonces vamos a echar por aquí agüita, perfecto, para no morir de la caída que nos podamos ejercer. Ahí está, perfectísimo. Voy a lootear muchísimo de esto porque necesito bastantes... Uy, escucho por ahí una araña, pero creo que está un poco lejos, Pues creo que más o menos. Necesitamos antorchas. Aquí hay demasiado carbón, la verdad que me viene bastante bien. Ahí estamos, para iluminar toda la cueva e ir explorando poquito a poquito. Uy, metal, también nos lo vamos a llevar. Vale, chicos, ahí estamos. Me está poniendo de nervios lo que se escucha por ahí. Yo creo que así. 48, vale, está perfecto. Con mucho cuidado, porque no sé por dónde podrían estar. Un creeper, ok. No hay problema, no hay problema. Vamos a dejar que explote o no. Vale, que no explote. De hecho yo lo podría explotar. Ahí estamos, vale. Ah, pero creo que no me traje mi... Uy, se ve amplia, Tiene muchísimos materiales aquí. Vale, yo me lo voy a llevar, chicos, porque igual podríamos ser bastantes golems para... Sí. Nuestro ejército de golems para la invasión que pueda llegar. Sí, me voy a llevar todo. Vale, agarrado un poquito de carbón, pero por aquí nos vamos a llevar bastante material. Un poquito de hierro, con que creo que ya estoy full hierro. Por igual les digo que podríamos servir para hacer unos cuantos golem para la batalla final con los invasores, y que nos pueden echar la mano bastante. ¿Cuántos tenemos? 28, vale, poquito a poquito. Vamos a acercarnos por aquí a ver si hay algo. No me digas que no hay nada. Bueno, no voy a desperdiciar otra antorcha aquí.
y vamos a ir hacia el otro lado a ver si tenemos un poquito más de suerte. Se está volviendo de noche, pero bueno, como vamos a estar aquí abajito, pues no nos interesa mucho, ¿verdad? A ver si por aquí, me imagino que debe ser una grande cueva, espero que sí. ¡Una mina! Por Dios, una mina, chicos, una mina, cuidadito, ¿eh? Vale, estoy viendo. Ok. Vale. A ver si le puedo pegar a esta. Cuidado, órale. Ahí está, perfecto. Muerta una. Vale. Ahí está, perfectísimo, chicos. Bueno, ya lo vieron. Una mina debajo de nosotros. Va a ser muy complicado eso, pero esperamos lograrlo hacer. Tenemos suficiente material. Yo creo que voy a comer una manzanita de oro. Perfecto. Y esto me lo voy a poner por aquí. Esto aquí. La manzana aquí. Y ahí está. Más o menos, amigos. Más o menos. Voy a poner aquí agüita. A ver. Ah, no me gusta mucho esto, No me gusta mucho esto, amigos. Están muy alejados. Mi espada y la antorcha. Uf. Ah, creo que con esto. Vale. Con eso lo cambio rápido. Tengo que ser muy rápido. Vale, hay que llevar los materiales, amigos. Por aquí subí, ¿verdad? Ok. Vamos a colocar algo que me indique que por aquí es, para poder salir. Uf, es que no tengo, de hecho, muchos materiales, la verdad. Aquí hay agüita. Se escucha por ahí uno, pero bueno, vamos a tratar de rodearlo mejor. Con cuidado. Con cuidadito. ¿Vale? Bien. Me estoy acomodando, amigos. Ahí está, aquí no hay nadie. Vale, perfecto, chicos. No sé si esta la debería de explotar. Se ha explotado, ok. No hay problema. Cuidadito de que arriba no haya nadie. Viene otro creeper, ok. No puede ser. Vale, cuidado, no pasa nada, no pasa nada. Uf, a ver si viene este. Está medio loco, ¿Vale? Vale, perfecto. Ponemos esto por aquí. Vale, bien, no se preocupen, amigos. No me bajó más que la absorción de la manzanita de oro. Mucho metal necesitamos el día de hoy. Uy. ¡Oh, no puede ser! Ok, chicos. Me ha envenenado. Estamos en serios problemas, Estamos en serios problemas. No sé si esto no me debería de matar. Y no me traje, no tenemos ni leche. Necesitamos manzanas, amigos. No, mejor no me la voy a comer ahorita. Ahorita no. Mi agua. Uf, es que no, ahí está infestado. Y no tengo. ¡No, otra vez! No puede ser. Es que no traje bloques. Se me fueron los bloques, amigos. Bueno, sí tengo estos, pero no los puse donde debería. Uf. Me estoy gastando todo lo que tenía. No me lo puedo creer. Estamos mal. Estoy bastante mal, A ver. ¿Qué hay aquí? Bueno, de una nos puede servir. Vale. Cuidadito. Cuidadito. Vamos a llevarnos este material. Si viene aquí alguien, yo creo que me debería de comer otra manzana de oro, Viendo la situación. Y es que no. Vine por oro y me estoy yendo sin vida. Eso también es un grave problema. Uy. Cuidado, medio lo escucho, Medio los escucho. Vale, pues vamos a comernos una manzana de oro, amigos. No puedo ir por la vida con esto. Uf. Cuidado, Ok, los escucho aquí súper cerca. ¿Qué más tenemos? De calabaza, de tabel. De calabaza, no puede ser. Esas no las ocupo, de momento. Uf, es que está infestado esto, Quiero romper el spawner. Así no me da, ¿verdad? Vale, bien. Estoy en graves problemas aquí. ¡Órale!
Vale, bien. ¿No? Vale, bien. Vale. Uf, es que están saliendo muchísimas, ¿sí? ¿Cómo puedo acercarme para destruir ese spawner? Tal vez... Es que creo que son dos spawners, ¿eh? Ok, es por allá. Ok. Vale, nada. Debe ser por aquí, ¿eh? El spawner. ¿Vale? ¿Vamos por acá? ¡No! No puede ser. Ay, no puede ser. Es que ahí estaba. Le hubiera pegado por aquí. Ahí está, roto el spawner, amigos. Roto el spawner. Órale. Vale, hay más. Nos comemos otra manzana. Y con cuidadito aquí. No sé si era otra. Tal vez era el mismo, nada más que nos dimos otra vuelta. ¡Ah! No puede ser. Me quito vida. Me estoy quitando mucha vida, vale. Nosotros venimos por oro y por hierro, pero por las cosas que estamos aquí apreciando, creo que va a ser un poco complicado. A ver. ¡Uh! ¡Es esto! Vale, no hay problema. Creo que lo podemos hacer bien, ¿eh? Podemos armar un agujerito por aquí. Voy a estar por el spawn por aquí, ¿eh? Sí, ahí está. A ver, vamos a cerrar aquí. Ya vimos cómo estaba la situación. Debe estar aquí mero. Vale, ahí lo tenemos, chicos. ¿Cómo? Ok. Esperen. Vale. ¿Cómo me dio? Si estaba súper lejos. ¿Rompo esto? Vale, roto el spawner. No me lo creo, amigos. No me lo puedo creer. Voy a cerrarle aquí, para que no aparezca nada. Nada por mis espaldas. Esto así. Vamos a tirar agua para que se vayan todas las telarañas. Ahí está. Me voy a comer otra manzana de oro. No me lo puedo creer. Ya me gasté aquí. ¿Cuántas manzanas? Escucho por aquí una a la izquierda, creo. Uy. A ver. Vale, aquí están. No hay que acercarnos. Ya vimos cómo son. Ay, no. Vale. No sé si está en la parte superior. ¿Vale? Ahí hay una. Un creeper. Y ahí está arriba. Vamos a quemar el creeper. Bien. Y arriba hay otra. Bueno, ¿qué parece esto? ¿Madriguera? Uy, dame la lava. Vale, buena. Nada más queda una de este lado, chicos. ¿Y por qué quieres matar a todas? Venganza, amigos. Simplemente venganza. Voy a ver si no viene. ¡No se quema, es inmortal! Está bugueada mi lava. Está bugueada, amigos. ¿Mi lava? Espérate. ¿Mi lava? ¿What? ¿Puedo pasar por ella? Oh, está súper bugueado todo esto. ¿What? Ahí hay iron. Vale, me lo voy a llevar. Necesitamos iron, amigos. Necesitamos iron. Para la gran batalla final. Vale, vamos a venirnos por acá. ¡Otro! Vale. Cuidadito, Cuidadito. Ok, nos llevamos más de esto. ¿Cuántos tenemos ya? Tenemos de unos... Mira, bueno, creo que necesitamos un poquito más.
para conseguir lo que realmente necesitamos. Espérame. Las arañitas, vale, nunca me había peleado tan fuerte con ellas. Siempre había pasado de largo y siempre me iba porque no... Para mí no había ningún tipo de interés, pero ahorita que estamos buscando oro y también hierro, pues pasar por todos sitios está bastante bien. Bueno. ¡Ay, no! Me quedé atascado, ¿eh? Ahí arribita. ¡Órale, sácate de aquí! Cuidado. Me había dejado libre, ¿eh? Pero bueno. Vale. ¿Qué es esto? Un Enderman. ¿Pero qué hay atrás? ¿Flores? Uy, se me hace bien raro esto, ¿eh? Súper raro, pero no sé si matarlo, la verdad. Vamos a matarlo, chicos. Yo aquí tengo una solución. No te vayas. Más o menos así. Así ya no te daba, ya no te alcanzaba a dar. Perfecto, a ver si nos suelta una Ender Pearl. Estaría bastante bien. Perfecto, dos, ¿no? Una, nada más, ok. Ok, esto se ve grande. Se ve bastante amplio, diría yo. Aquí hay mucho hierro, Demasiado hierro, diría yo. Hay que llevarnos lo máximo posible. Uy, hasta allá va, Creo que puede que esté lloviendo, Vamos a comernos otra manzana de oro, amigos. Ahí estamos, porque con esta vida que tengo, la voy a pasar bastante mal si es que decido irme para allá. Tormenta, amigos. Bueno, estamos aquí adentro. No creo que nos pase absolutamente nada si estamos en la parte de abajo. Uy, ya tenía muchísimo tiempo que no me tocaba una tormenta así, ¡Uy! Uf. Me espantó, Estaba aquí esperándome el canalla. Y un zombie que tener cuidado. Uy, no. No puede ser. ¡Rápido! ¡Oh, por Dios! ¡Mátalo! ¡Mata al otro! Vale, buena. ¿Bien? Ok, perfecto. ¡Fua! Nos dio un disparo. Mala mía ahí. Mala mía. Dios, ¿qué es esto? ¿Terror en la mina o qué? Una pequeña cueva, ¿no? Me imagino nada más. No, pues no. Pues no. Ok. Cuidado, qué bueno que tengo el knockback, Si no. ¿Y tiene un hacha? Vale, era una espada. Perdón, una pala. Ok. ¿Una araña? ¡Oh, por Dios! Vale, bien. ¡Mátense! ¡Mátense entre ustedes! Es más. ¡No! ¡Muerte ya! ¡Muerte! Buena. ¡Uf! Una bruja, amigos. Abortamos misión. No podemos con una bruja, Ahí están todos. Y sigue la mina aquí, Vale. Aquí hay que quemar, amigos. Aquí hay que quemar todo eso. Todo que se vaya purificando. Uy, sí suben, ¿verdad? Bájate. Vale, ahí está el spawner, Vale, con cuidado. ¿What? ¿Es en serio? Vale, bueno. No me lo creo, y sí me da. Y la lava no surtió ningún efecto, Vale, por aquí rompemos el spawner. Es que de verdad, mírala, condenada. Uy, se subió, what? Que se cae allá arriba. Vale, amigos, otra manzana de oro. ¿Qué? ¿Qué me pegó? Ah, fuiste tú. No sé si aventarme otra manzanita, ¿Viste, no? ¿En serio? No, me vayas a pegar. Buena. Uf. Escucho las condenadas arañas, Uy, no, cuidado. ¿Me hubiera matado? No creo. Pero mejor hay que ser precavidos.
Oh, por Dios. Vale. Dame un diamante al menos, por favor. Es lo que quemamos con la parte de abajo. Ok. Uf. Lava, vale. Igual aquí encontramos, por favor. No, pero es esta lava. Les digo, a lo mejor escuchamos esas cosas, Esa lava. Por aquí va una araña. Es que no puedo ver mucho. Vale. Otro creeper por allá. A ver si no viene nadie. De hecho, mejor lo mato con eso. Ok. No hay problema, no hay problema. Sáquese usted. Ok. ¿Sí, en serio? ¿Cuántos hay? Y se me va a romper ya esta cosa. No, y viene una de estas, no puede ser. Vale, buena, buenísima. Ah, vienen más. Cuidadito. ¡Oh! ¿Cómo es que ya estaba muerto? ¡Nadó en lava! ¡Creeper nadó en lava! No puede ser, amigos. Amigos, esto no puede haber sido. No. Es que ya estaba muerto ese. Ya estaba muerto. Bueno, chicos, hasta aquí la serie. Me comí no sé cuántas manzanas, me envenenaron no sé cuántas veces. Oh, ¡qué suerte! Chicos, volveré. Y a lo mejor esto lo grabamos en un directo de Twitch para que sea más interactivo. Y pues nada, espero que les haya gustado esta pequeña serie. Vamos a traer más series de Minecraft con mods y lo demás. Entonces, espérenlo muchísimo, amiguitos. Espérenlo porque se va a poner bastante, bastante bueno. Pues F por mí. Modo super mega hardcore, no puede pasarlo, pero regresaremos a hacerlo. ¿Cómo de que no? Con mucho gusto.